Tenemos extraído del Zohar, página 201b. En Bereshit 43:18 dice: y vinieron los hombres que fueron llevados a la casa de Joseph. Dijo Rabbi Joseph: desgraciados son aquellas personas que no conocieron y no ven los caminos de la Torah. Pobre de ellos cuando es HaKadosh Baruj Hu vaya a pedirles cuentas sobre sus actos, y el cuerpo y el alma se levanten para dar cuentas de todos sus actos, hasta el momento en que el cuerpo se separa del alma. Ese día es día de juicio, el día que los libros están abiertos. Los acusados se encuentran de pie. Aquel día se levantará la serpiente para morderlo, y todo su cuerpo estará temblando. El alma se separa el cuerpo del cuerpo y va a deambular sin saber por dónde ir y hacia dónde la llevan. ¡Ay de aquel día! Día de nervios, de temblor. Por esto, cada cual debe enfrentarse a Yetzehará y recordar el día de juicio. Cuando se levante delante del Rey de Reyes, HaKadosh Baruj Hu, dejará su cuerpo y debajo de la tierra para que se pudra, y el alma se separa de él. Estudiamos en el Tratado de Berajot 5a. El hombre debería siempre hacer que su buen instinto pelee contra el malo, para intentar doblegarlo y aumentar en la Torah el temor a Hashem constantemente. ¿Cuál es el asesinato que estamos en Sefer Hasidim ahora? ¿Cuál es el asesinato que no se percibe en los ojos, cuyo castigo es muy grande y cuya transgresión es fácil, aunque grave, en las alturas? Avergonzar, quien avergüenza a su prójimo en público y lo recrimina delante de alguien que de él que se avergüenza y sufre por ello, que si lo hubiese amenazado con la muerte y la hubiese preferido con tal que no lo avergüence después. Quien avergüenza a su prójimo y después se duele por ello y se arrepiente y desea ser condenado por lo que hizo, y se acerca a los temerosos de Hashem para que le encuentren una salida para su arrepentimiento, y dirán: debes saber que tu maldad es grande, pues has derramado sangre de tu compañero. Esto lo vimos con Abía ben Rehabam, quien reprendió a Jeroboam, avergonzándolo con sus palabras, y finalmente fue castigado con la muerte, a pesar de que lo avergonzó por practicar la idolatría. Por tanto, hijo mío, ve a reconciliarte con el prójimo hasta que asienta y te perdone, y cuídate mucho de no avergonzar ni ruborizar a ninguna persona.